Hola, buenas. En este nuevo vídeo os he preparado unos ejercicios para practicar lo que hemos estado viendo en los vídeos anteriores y así pues también vamos matizando algún que otro concepto. Son 11 ejercicios simples, todos basados en la plantilla 2 Program. Vamos por ver el primero. Y en este ejemplo, pues tenemos escribir los números del 10 al 20. Sencillito, ¿vale? Como recordamos, nuestra plantilla 2 Program entra la llamada Virtual Start y aquí cogemos la consola y hacemos un for del 10 al 20 y los imprimimos por pantalla, ¿vale? Simplemente, tan sencillo. Con esto finaliza la ejecución de nuestro script. Y vamos aquí, ponemos E1, es lo que ocurre, escribe del 10 al 20 y finaliza el script y ya está. Veamos el segundo ejercicio, ejemplo, que sería pues escribir la tabla de multiplicar de un número leído de una variable. En este caso la variable es num y le ponemos el valor de 8, con lo cual nos sacará la tabla de multiplicar del 8. Aquí igual hacemos un for para imprimir pues la tabla del 8 estándar de la escuela, de cuando el EGB. Y a la hora de sacar la información por la consola, pues imprimimos primero el número 8 por el valor que va cogiendo en cada iteración del bucle. 8 por 0, 8 por 1, 8 por 2. Esa sería la idea, lo que queremos que salga por pantalla. Igual al resultado real, que sería el de num por el valor que va cogiendo en cada iteración. Una vez termina de imprimir los 10 números, las 10 multiplicaciones, finaliza el programita y ya está. Si la vemos, ponemos E2 y es lo que pasa. Tenemos 8 por 0, 8 por 1, 8 por 2 y sale la tabla de multiplicar en este caso. Veamos otro ejemplo, el E3. Otro ejercicio. En este, escribir los 20 primeros múltiplos de 3. Bueno, pues un poco siguiendo la estela de antes, vamos a imprimir 20 números, ¿no? Los 20 primeros múltiplos de 3. Un múltiplo de 3, pues es aquel cuya división da un resto distinto de 0. ¿Vale? Si fuese múltiplo de 3, el resto, al dividir entre 3, el resto daría 0. En este caso, como queremos eso, queremos que sea múltiplo de 3, cuando el módulo, que el módulo es el resto de la división, el módulo se indica con este operador, es igual que el mismo que se utiliza en C y en C++. Da 0, ¿de acuerdo? E imprimimos el numerito y incrementamos en 1 el número de. O sea, la cantidad de números encontrados hasta llegar a 20, que es lo que queremos, 20 numeritos. Una vez termina, bueno, termina el script y ya está. En este caso, ahí estarían los 20 primeros múltiplos de 3. Ahora, otro ejemplito, el 4. En este, escribir tantos asteriscos en la misma línea como se indica en la variable. Bueno, en este caso la variable es num y he dado pues, tres posibles soluciones, ¿no? De imprimir esa línea de asteriscos. En una primera solución, pues simplemente es recorrer un bucle de 0 hasta el número para que se haga 12 veces este print. Al no llevar el ln, el print no mete un retorno de carro, no baja de línea. Entonces los va imprimiendo uno al lado del otro. En el último, cuando ya termina, entonces sí que escribimos el salto de línea y ya está. En la solución 2 es similar a la anterior, solo que utilizamos una cadena de caracteres como comodín, como variable temporal, donde vamos acumulando el número de asteriscos. Con lo cual, simplemente hacemos un print e imprimimos ese string que hemos creado con los asteriscos. Y en la solución 3,
pues sería incluso más rápido. Hay una función llamada stringfill, que lo que hace es rellenar, crear un string con un a partir de un string dado. En este caso el string dado es el asterisco, un número de veces, ¿no? Lo que hace es coger el asterisco y lo repite ese número de veces. De manera, pues, ejecutamos E4 y tenemos en las tres soluciones el mismo resultado, la línea con asteriscos. Veamos otro más, el E5. En este caso es dibujar un rectángulo de asteriscos con la anchura y la altura que se indiquen en unas variables, ¿no? La altura, la anchura y la altura, pues 12 y 10. De manera que lo que queremos es mostrar un rectángulo hecho con asteriscos. Primero dibujaríamos la raya de arriba, ¿vale? Como hemos visto antes, los asteriscos suficientes como para hacer el ancho que queremos. Luego rellenaríamos el cuerpo de ese rectángulo, que sería la altura menos 2, porque hay que descontar la línea de arriba y la línea de abajo. Y hacemos lo mismo, solo que aquí, en vez de dibujar una línea completa de asteriscos, simplemente dibujamos en los bordes. Los bordes sería este y este, y por dentro sería hueco. Y en tercer caso, pues ya sería la línea de abajo. ¿Vale? Esto se podría también hacer con lo que hemos visto antes, con el string fill, para simplificar esta función. Y eso ya lo dejo a vosotros para que mejoréis el algoritmo. Y tal y como hemos hecho, pues hace un rectángulo en este caso. Bien, vamos a ver otro ejemplo. En este caso, de 6. Dado una variable nombre y otra variable edad, que te diga si esa persona, pues, es joven, niño, joven o adulto, ¿no? En función de la edad. En este caso, el nombre que hemos puesto, John, y edad 37, pues aquí tenemos un ejemplo de if, ¿no? En este caso, si la edad es menor que 14, pues consideramos que es un niño. Si la edad es menor, si no es, o sea, si es menor que 20 años, pues consideramos que es joven. Y si es menor que 60, o igual que 60, que es adulto. En cualquier otro caso, pues ya sería viejo, ya que serían edades comprendidas a partir de 61 años. ¿Vale? Pues a ver si cogemos y hacemos 6. Efectivamente nos dice que John es adulto. Vamos a ver otro ejemplo, el E7. El E7 es dibujar un triángulo formado por asteriscos, cuya altura y anchura se le dan de dos variables. Bueno, realmente está mal escrito esto. Simplemente es un triángulo con una altura, en este caso de 12. Y lo que tenemos es que aquí calculamos lo que sería la base final de ese triángulo, o sea, cómo sería el triángulo en la parte de abajo más ancha para poder tener un triángulo centrado. El triángulo centrado es esto. En este caso, si ponemos el 7, a esto me refiero. Este triángulo tiene 12 de altura, 12 rayas, 12 líneas. Entonces lo que hay que hacer es calcular cuál es la base más grande, que es la variable que hemos visto antes, y a partir de ahí lo que hay que hacer es ir pintando las sucesivas líneas de asteriscos para que casen y se centren en base a esta variable, a la base del triángulo. Aquí utilizamos, bueno, pues eso, la función que hemos visto antes de rellenar strings para rellenar con el espacio, con los espacios necesarios para centrar nuestros asteriscos. ¿Vale? Pues vale. Ahí tenéis otro ejemplo interesante de cómo se utiliza el print y el println. Veamos otro ejemplo. El edit E8. En este caso, bueno, aquí vemos cómo crear una función que simplemente dice si un número es positivo o no lo es. En este caso, el parámetro de la función es num, y es con num miramos si es mayor que 0, pues consideramos que es positivo, y si no, pues en cualquier otro caso que
que no es positivo, ¿no? Falso. Entonces, en este caso el número 13, llamando a la función, esta función devolvería verdadero o falso, y en función de si devuelve verdadero o falso, pues sacamos el texto, que es positivo o que es negativo, ¿no? O cero. Pues si cogemos y ejecutamos, pues dice que 13 es positivo. Ya a partir de aquí, bueno, vosotros ya experimentáis con los programitas, que es como mejor se aprende. Veamos otro siguiente ejercicio, que sería este. Pues es parecido, solo que aquí te dice si cambiamos la función es si el número es primo. Dado un número, puedes ver si el número cumple con números primos, que son solo aquellos que son divisibles por uno o por sí mismos. Entonces, cualquier número que tenga un divisor, ¿vale? En este caso, divididos por cualquier número menor, resulte que es múltiplo de él, entonces ya ese no será primo. Y es lo que hace la función. El 1 no es primo, y luego aquí, pues, dado un número cualquiera, miro todos sus números menores, y como encuentre uno que sea divisor, ya directamente determinamos que no es primo. De manera que aquí introducimos esta función, console_input. console_input permite introducir datos por el teclado. En los ejercicios de antes hemos visto que utilizamos variables que asignamos directamente a numeritos, pues podemos hacerlo perfectamente con esto para poder introducir siempre números que nos apetezcan, ¿no? Que el usuario decida qué número introducir. Aquí, bueno, pues vamos a ejecutarlo. Vamos aquí, el 9, pues por ejemplo el 13. Y dice que sí, ¿no? Que el 13 es primo. Y si ponemos el 6, pues dirá que el 6 no es primo. ¿Vale? Bueno, otro ejemplito, el 10. El 10 es una máquina tragaperras. ¿Vale? Bueno, pues máquina tragaperras sencillita, pero que se trata de eso, o sea, de que no sean ejemplos sencillitos con poco código, ¿no? Para que se vean cosas. En este caso, nuestra slot machine tiene estos símbolos, pueden ser cualquiera, pero vamos a utilizar estos. Y vamos a utilizar, pues, un string donde los interrogantes van a ser los números que cambian, ¿no? Un string también se puede acceder por índice en el script. O sea, utilizando los corchetes, nosotros podemos acceder a cada carácter de ese string. En este caso, el primero de los índices, o sea, el primer carácter es el índice 0. Por tanto, este sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea, el 0, el 4 y el 8 contienen los interrogantes. De manera que aquí lo que hago es pedir tres veces pulsación de la tecla de la barra espaciadora. O sea, mientras no estoy pulsando la barra espaciadora, esto sería un not, ¿vale? Esto sería lo mismo que decir igual a cero. Exactamente lo mismo, ¿vale? Mientras no estoy pulsando la barra espaciadora, en uno de los interrogantes, primero en el 0, ¿vale? Por eso multiplico por 4, como quiero pedirlo tres veces, en el 0, el 1 por 4 es 4 y 2 por 4 es 8, o sea, en el 0, en el 4 y en el 8, ¿vale? Iré cogiendo aleatoriamente uno de los valores que tengo en este array de aquí, en el valid chars. La función rand devuelve el número aleatorio entre un mínimo y un máximo. El sizeof devuelve el tamaño de la lista o del string validchars. En este caso, validchars es una lista. Y str es un string. E imprimimos el valor de str con el barra r. Esto permite que el cursor de la consola con el barra r vuelva otra vez al principio, de manera que el string siempre lo estamos imprimiendo sobre sí mismo. Ahora veréis el efecto cuál es. Una vez pulso la barra espaciadora, salgo de este bucle y entonces me espero a que el usuario suelte, libere la barra espaciadora para que no se acumulen las pulsaciones, ¿vale? Porque si no leería otra vez que estás pulsando y entonces no tienes la sensación de pulsar y liberar, de ir pulsando las teclas y se vayan eligiendo cada vez el valor de la slot machine, ¿de acuerdo? Vale.
Y una vez salimos del, hemos pedido los tres, las tres presiones del, del jugador de la maquineta, en este caso del usuario, mostramos en color amarillo el resultado. Esta etiquetita que se pone en los strings, la consola lo interpreta y lo sustituye por un color, cuando estamos en modo color de texto, que es el que viene por defecto. El texto def lo que hace es poner el color por defecto. Entonces, aquí lo que hacemos es simplemente, según el tipo de premio, lo que hayamos acertado, pues damos unos puntos, unas moneditas, unos coins, y mostramos al usuario pues esos coins que hemos ganado. El resultado es mirar realmente el número de combinaciones. Si hemos hecho dos combinaciones, o hemos hecho tres combinaciones, o sea, hemos acertado tres veces el mismo símbolo. Pues vamos a ver. Salimos aquí. No. Y hacemos el 10. Vale. Ahí está aleatoriamente, se pulsó la barra. Cambiamos al siguiente. Cambiamos al siguiente. Y como hemos acertado dos veces, pues nos han dado 100 puntos. Vale. Vamos a hacer otra vez. 100 puntos más, hemos acertado dos también. Bueno, pues ahí ya, aquí tenéis un ejemplo. Esto se puede obviamente sofisticar muchísimo más, pero bueno, como ejemplo de cosas para que tengáis un ejemplo, bueno, para que podáis ir viendo, pues ahí tenéis, para que experimentéis. Y vamos a ver el último ejemplo, que es gracioso, porque utiliza el text-to-speech para traducir texto en voz. Vale, es otra cosa pues, que tienes aquí, disponibles en el VR. En este caso es un texto speech rudimentario, pero bueno, está bien, hace uso del método. Y en este caso, pues bueno, pedimos un texto al usuario, salvo que no sea el byte, que permitiría terminar. Lo que hace es reproducir. El TTS es un módulo que se obtiene del engine y simplemente pasándole texto a la función talk, pues reproduce el string que se le ha pasado. El TTS tiene más funcionalidades, se pueden elegir el tipo de voces y se puede también elegir el tipo de idioma. Pero bueno, eso ya es cuestión de verlo en la documentación o en ejemplos más avanzados. De momento, para saberla así, la tontería, ahí tenéis un ejemplito. Que vamos a ejecutarlo. 11. Y aquí si ponemos... Hola. Espero que os haya gustado este video. Nos vemos en el siguiente. Pues nada, ya hecha la chorradilla. Bueno, aquí tenéis estos ejercicios, los subiré al GitHub. Y nada, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Y nada, al siguiente, pues más cositas que aprender. Venga, pues nada, saludos.